Azalea. Historia enviada por una fuente anónima, escrita y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La siguiente historia ocurrió en un pueblo de Hidalgo cerca del Estado de México. Por razones personales tuve que desertar del ejército enfrentándome prácticamente solo a las adversidades de la vida. Nunca he sido de los que ahorran y el dinero que me dieron por mis años de servicio eran todo lo que tenía para sustentarme. Antes tenía la posibilidad de rentar una casa amplia y cómoda, pero cuando me salí del ejército tuve que buscar otro sitio que tuviera más barato el alquiler. Para entonces era abril del año 2014 y yo contaba con 24 años de edad. Ya no recuerdo cómo di con la casa que finalmente decidí adquirir, pero era más grande y barata que la anterior. El terreno era cuadrado y tenía una puerta justamente a la mitad que daba para la calle. Era negra y de metal, y al salir por esa puerta se llegaba al jardín, que era un rectángulo, y este ocupaba aproximadamente la mitad del terreno. Al fondo del jardín estaba el baño y un árbol pequeño, y la casa era un poco vieja. Tenía láminas de asbesto en el techo y se notaba que no los habían cambiado en varios años. De hecho, si se les prestaba algo de atención, se podían notar verdes por la humedad. El día que llegué a ver la casa me inspiró algo de miedo. Al entrar, lo primero que vi fue el corredor largo y amplio que daba a la cocina y a la sala. El inmueble daba la impresión de llevar varios años sin ser habitado, pero por el precio de la renta no quiso hacer muchas preguntas. Después de todo, yo no tenía muchas cosas porque había vendido la mayoría para ganar así un extra. Solamente llevaba mi colchón y mi ropa. Al fondo del corredor estaba la puerta de una habitación, pero sin puerta. En su lugar había una cortina para resguardar la privacidad. Ese cuarto tenía el mismo largo del corredor. En fin, se podría decir que la casa era lúgubre y tenía un olor terrible a humedad. Sin embargo, yo necesitaba dónde dormir y cerré el trato sin pensarla dos veces. La señora que me arrendó la casa era una mujer joven de unos 35 años a lo mucho. Sus rasgos eran muy finos y delicados y su cabello era muy oscuro y le llegaba a la cintura. Algo que llamó mi atención es que vestía de negro como si estuviera de luto y de sus ojos solamente salía miradas tristes. Imaginé que alguien cercano a ella había fallecido y por eso tenía ese ánimo. Esa misma tarde llevé mis cosas a la casa y me instalé. Aunque sentí algo de temor, preferí no pensar en eso y enfocarme en las cosas positivas. Esa noche me dormí como eso de las 9. Y aunque pudiera parecer temprano, yo tenía la costumbre que me dejaron los hábitos del ejército. También tengo la costumbre de dormir con mi reloj puesto y una navaja cerca de la almohada. Lo que van a escuchar a continuación fue el episodio macabro que tuve que vivir durante la madrugada. Mientras dormía, comencé a soñar que un perro negro estaba fuera de la casa. Este animal estaba rasguñando la puerta y al mismo tiempo podía verme a mí mismo acostado sobre el colchón. Era como si lo que estuviera soñando lo estuviera viendo como una película. En mi mente pensé, ojalá este perro no entre porque de seguro es callejero y puede tener rabia. Y como por arte de magia, la puerta desapareció. El perro, ya más calmado, entró a la habitación y fue directamente conmigo. Yo había dejado la luz del cuarto encendida para tener un mejor descanso. En el sueño también estaba la luz así y el perro se escabulló entre las cortinas y caminó pegado a la pared como para pasar entre mi colchón y la pared. En ese momento pensé, me voy a hacer el dormido para que el perro no me muerda. Justo cuando el perro estaba detrás de mí, dejó de ser un animal para convertirse en una mujer joven. Estaba sin ropa y me di cuenta que tenía un cuerpo bastante delgado y se notaba un tono verduzco en su piel. Debo admitir que el largo de su cabello le daba un atractivo muy especial. Se fue acomodando hasta quedar encima de mi espalda y con sus manos sobre mis muñecas. Yo no podía ver su cara, pero sabía que estaba sonriendo. Se reía de mí y de mi temor e intenté rezar alguna oración, pero no podía. Lo único que pude decir fue, no, por favor, no a mí. En ese instante abrí los ojos y desperté muy asustado y bañado en sudor, aun cuando aquella noche era bastante fría. No quería quedarme ni un minuto más en ese cuarto, pero tampoco tenía otro lugar a donde irme. Revisé el horario de mi reloj y me di cuenta que eran las 2 de la madrugada. Ahí un fuerte golpe se escuchó en la puerta de metal que daba a la calle. Después de ese golpe escuché un ruido sobre la pared y después sobre el techo.
al mismo tiempo que los perros comenzaron a ladrar en las cuadras. Algo había saltado hacia la pared y al hacerlo había alcanzado a golpear la puerta que daba a la calle para treparse en la lámina de asbesto. Mi primer pensamiento fue que podría ser un mapache o algo por el estilo, ya que en esa colonia es común verlos por la cercanía a las faldas de un cerro. Con mi experiencia en el ejército tenía un poco de conocimiento para reconocer los sonidos de los animales, y el que estaba arriba de la casa parecía el de uno que va en cuatro patas y de buen tamaño. Era grande y yo estaba seguro que las láminas no iban a poder soportar el peso. Todo esto sucedió en cuestión de segundos y supuse que tal vez era un animal salvaje y agresivo. Giré a mi derecha, tomé la navaja y la abrí esperando que cayera del techo. Me quedé viendo fijamente hacia el techo, pero esa cosa lo recorrió muy rápidamente. Llegó al borde de la casa y luego lo bajó. Escuché un ruido sordo, pesado, que se alejó rumbo al cerro con el ruido de los perros que lo estaban siguiendo. Enseguida recordé todo lo que había pasado en el sueño y sentí un miedo muy profundo. Era como si mi espalda se abriera a la mitad. Yo estaba acostado, tratando de pensar en lo que había sucedido, y lo único que pude hacer fue estar al pendiente por si esa cosa volvía. Quería que se diera cuenta que yo no tenía miedo, ya que estaba seguro de que no era un animal. Empuñé la navaja de forma táctica, que es el único modo en que podía usarla. Me levanté sin hacer mucho ruido y me asomé hacia la sala, ya había muchas partes oscuras, pero ni siquiera quise encender la luz. Me asomé hasta la puerta que daba al patio y solamente faltaba asomarme para ver de alguna manera lo que había estado acechándome. Quería que supiera que no me daba miedo y que no me iba a rendir tan fácilmente. A pesar de que ya sabía que esa cosa ya no estaba en el techo porque había salido corriendo, quería sentirme valiente y sentirme mejor y más seguro. Así que me asomé al patio y me subí a la barda para mirar sobre el techo. Estaba muy oscuro y no se veía ningún rastro de aquel animal. Un poco más tranquilo bajé y me quedé un momento en medio del patio cerca de un árbol. Di un par de vueltas en forma desafiante, como si estuviera esperando que aquella cosa volviera. Pero dentro de mí estaba seguro de que eso no iba a suceder. Luego de un rato me volví a meter al cuarto porque no tenía otra opción. Me acomodé lo mejor posible y poco a poco concilié el sueño. A la mañana siguiente aún me sentía raro, así que me metí a bañar y me alisté para salir a la calle a una entrevista de trabajo. Estaba cerrando la puerta que daba a la calle cuando vi al vecino salir de la casa. Se me quedó viendo de una manera penetrante y sin disimular. Me sentí tan incómodo que incluso me molesté. Imagino que notó mi fastidio y se volteó para despedirse de un niño pequeño que imaginé se trataba de su hijo. Yo terminé de cerrar la puerta y agarré el mismo rumbo que el pequeño que iba hacia la escuela. Cuando pasé cerca del niño me dijo con curiosidad en la voz: «Oiga, usted vive en esa casa, ¿verdad?». Me dio risa que me hablara de usted porque no estoy acostumbrado a ese tipo de trato. Sonreí y le contesté que así era y que por qué la pregunta. «Ah, lo que pasa es que anoche cuando mi papá llegó de trabajar nos contó que vio una bruja arriba de la casa donde se está quedando». Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Luego el niño agregó: «Dijo mi papá que estaba una mujer vestida de negro parada enfrente de su casa y que cuando lo vio sintió mucho miedo y se metió rápidamente. En el momento que abrió la puerta salió nuestro perro y se fue corriendo detrás de ella. A nuestro perro siempre lo tenemos dentro de noche, pero papá no quiso ir a buscarlo, cerró la casa con llave. Hoy en la mañana nos contó todo esto en el desayuno y se sorprendió mucho cuando mi mamá le dijo que ya había alguien viviendo en esa casa». Yo estaba atónito escuchando el relato del niño sin dar crédito a lo que estaba diciendo. Estaba seguro que esa mujer estuvo parada frente a mi casa desde que tuve aquel extraño sueño, y que había intentado meterse dentro de la casa en forma de perro. Me despedí del niño sin agregar ningún comentario. Si le soy sincero, me sentí tan mal que ni siquiera llegué a la entrevista de trabajo. Le marqué a un amigo del ejército que vivía 20 minutos de ahí y le pedí de favor que me dejara quedarme con él algunos días. Por suerte aceptó sin hacer preguntas y por la tarde volví para sacar mis cosas. No tenía ningún interés de encontrarme con la dueña de la casa, quien sospecho pudo tener algo que ver con el asunto. No quise verla ni hablar con ella, así que simplemente la deshabité.